Bueno, pues una vez más, vamos a EDC México 2023. ¡Huevo! Bueno, pues ya estamos por aquí, pero una comidita antes de la entrada porque adentro está muy caro. Entrando al CAL. Pues aquí, entrando al desmadre. ¡A huevo! Entrando al descontrol, estamos metiéndonos, aproximándonos a donde va a estar todo el desmadre, donde posiblemente nos roben, ojalá y no. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Quiero regresar con mi cartera, mi teléfono y con mi virginidad intacta, por favor. Comimos afuera, según por más barato. No mames. Y nos la metieron. Más barato, no mames. Y por eso le dije, ya vámonos a la verga, porque ni estaban chidas. Así que, pues no, a la verga, no vale la pena hacer otro pinche. Error nuestro por no preguntar antes. Pero bueno, no pasa nada. Es lo normal. Se mamó. Miren, mi marca preferida de refrescos se mama, Gratis para la banda. Gracias. Bravo. Por eso prefiero Pepsi en vez de Coca. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Gratis. Valiendo madre, banda. Guille no sabe grabar. Tantos años en redes y no sabe grabar, no mames. Bueno, estábamos platicando de que... Siempre rifándose. Este güey es mi primo. Primera vez que viene por aquí. Séptimo año consecutivo. Bueno, sexto festival por la pandemia, no hubo un año. Y siempre... Che perro. Pepsi siempre rifándose. Los últimos años recuerdo que regalando. Parece una pinche peregrinación este pedo, caminata. Te mentí, güey, no vamos a ninguna fiesta. No, es una peregrinación. No, ojalá y sí, vamos a confesarnos. Confesar nuestros pecados y a ver si Dios nos perdona. Bueno, pues ahora sí, entramos al festival. ¿Qué te parece esta entrada? Ahorita todavía no he visto nada novedoso, algo tan genial, no. Así que en un ratito, denme chance, estoy procesando este pedo. con esa palabra procesando ya me lo dices todo. Vean allá, al fondo se ve el principal, el escenario principal, el Kinetic Field. Pero estamos aquí en el Circuit Grounds. Obviamente en la noche se disfruta bastante bien esto visualmente. A ver, ahorita andamos recorriendo todos los escenarios, son las 5:30, hay que ver todos y ya pues de ahí nos vamos acomodando a los horarios con los artistas que nos interesan. Por aquí andamos. Al rato nos subiremos a algún jueguito. Ahorita de hecho vamos al 2X, por allá. Les acabo de mostrar lo que viene siendo el Circuit Grounds. Vamos ahorita a ver el 2X que está justo hacia allá. Bueno, acabamos de poner aquí un punto de reunión por si nos perdemos, justo aquí, frente al Buda.
porque todo puede pasar, perdernos, y bueno, aquí nos reencontramos. A uno de mis escenarios favoritos, por no decir el favorito, donde a nivel de música probablemente mejor la he pasado. Acá, en el Wasteland. Estamos viendo los escenarios. Ahorita vamos al escenario principal a ver a Mariana Bu, a ver si la rompe como hace un año. A ver, claro. Si la rompe como siempre. Es que hace un año nada más la vi, güey. Ay, yo no la conozco, así que hay que apoyarla aún así. Hay que apoyar el talento mexicano. Mexa. Obviamente. Huevo, hecho en México. Les tengo una sorpresa. Venga, ¿quién es fan de Metallica? A ver, un grito. Vamos con el rey, tu cielito, Vamos, a ver si no salgo sin teléfono y sin cartera. El que va sentando ya sabe que vas a quedar sin cartera. Tu cielito mix, de México para el mundo, cabrones. En el circuit, tu cielito mix. Con el cielito. Thank you.
acabamos de subirnos a la Rueda de la Fortuna. Los últimos años es que, bueno, hago eso por la vista principalmente. Se ve espectacular el evento desde las alturas, todos los escenarios, la gente. Y ahorita vamos, ¿a dónde creen? ¿A dónde vamos? Vamos al pinche Bizarrap. A huevo. Argentino, pelotudo. Vamos, vamos, Argentina, Visa, a romperla ahorita mismo. De Tetra Brick, una jarra picándome el rico. Pa' divertirme, pa' divertirme. Sé que hay mucha gente, pero necesito a todos saltando cuando explote. Llega el club con el combo rápido. Y la hija se pintaba en los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos en la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una. Salir con el Visa y vaya bestia, vaya bestia. ¿Qué te pareció el Visa? Tremendo, la verdad, muy bueno, pinche Visa, se rifó. La cantidad de gente es impresionante, a la verga. Pero no, espérense que ahorita salga Martin Garrix y van a regresar. Con Songboy y rematamos con
Martin Garrix. Para quedar con Martin Garrix. Vamos a quedarnos sin cuello con Soundboy. Hace un poco de frío, pero con Soundboy nos subimos. Subimos la temperatura y cerramos con Martin Garrix. Para que inicie Martin Garrix y con él cierra el evento acá. Intentaremos meternos hasta el mero fondo de este escenario. Esto se ha terminado.
un poco de sueño, pero ha acabado bien.